Contento de poder festejar con la gente de San Antonio, con toda la gente que nos ha apoyado y bueno, pues acá presentando mi música que apenas está cruzando el otro lado de la frontera, así que contento. Mi pasión en la vida siempre ha sido la música y bueno, pues fue por la música que llegamos a la actuación, así que bueno, pues todo lo disfruto. Creo que el reto es ser un artista, una persona que puede componer, cantar, bailar, conducir, ¿no? Creo que ser lo más completo que se pueda, ese es el reto. También poderle dar vida a un personaje de Benavente, de un premio Nobel de literatura que se escribió hace más de 100 años, pues es un honor español. Ha requerido un trabajo especial y muy contento. Y de hecho tenemos una invitación en noviembre a hacer una película que habla de la ley Arizona, que me parece muy interesante. Es una película en inglés y bueno, tengo un papel importante y pues sobre todo un reto padre para poder hacer una película en inglés en Estados Unidos y más que hable de un tema tan importante para nosotros los hispanos, ¿no? Me encanta que la gente se pregunte, uno porque es una inquietud por saber más de nuestra vida y otro porque, bueno, en este caso cuando hablan de si tenemos algo en mi novela o no, pues está muy padre porque quiere decir que nuestro trabajo lo estamos haciendo bien, que estamos haciéndoles creer que eso es posible y bueno, por ahorita estamos contentos, solos y felices. Mira, técnica como tal no tengo, pero creo que la música siempre ayuda. A mí me encanta cantar, me encanta componer y bueno, pues siempre me apoyo un poco en la música, ¿para qué te miento? Creo que a la hora, también es importante la imagen en esta carrera y yo eso se lo dejo a la gente que sabe. Me gusta la moda, pero no es algo como que digamos que me importa mucho. Importa más la comodidad y sentirse bien uno. Así que eso se lo dejo a la gente que me ayuda a vestirme. Hola, ¿cómo está toda mi gente People en Español? Yo soy Manuel Aparra, les quiero mandar un beso enorme a esas guapísimas mujeres que están allá leyendo la revista y a todos los suscriptores. Síganla leyendo, síganos pidiendo. Y apoyen a esta gran revista que es sin duda la más importante de habla hispana en Estados Unidos. Y bueno, pues pásenla muy bien.